Hola, cariño. Espero que estés acurrucada en la cama. En las alturas del Everest, en la zona de la muerte, con pocas esperanzas de rescate, un alpinista llamó a su mujer. Estamos deseando cuidarte cuando vuelvas a casa, porque te van a encontrar. Intenta no preocuparte demasiado. Ya se habían perdido 7 vidas en la tormenta más mortífera del monte Everest. Los desastres no ocurren sin más. Vienen provocados por una cadena de sucesos críticos. Analizaremos las pistas y repasaremos esos últimos segundos catastróficos. Segundos catastróficos en la zona mortal. Nepal. Monte Everest. 9 de mayo de 1996. 10:15 de la noche. Los alpinistas de 2 expediciones comerciales se preparaban para salir del campamento 4, el más alto de la montaña. Los equipos llevaban 4 semanas ascendiendo desde el campamento base del Everest. Desde el campamento 4 iniciarían su asalto final al pico de 8.850 metros. Neil Weidelman era guía de la empresa comercial de escalada Mountain Madness. Saqué la cabeza de la tienda. Hacía mucho frío, pero estaba despejado y los vientos no eran fuertes. Y justo antes de la medianoche nos pusimos los crampones y ayudamos a los clientes a prepararse. 11:45 de la noche. 14 escaladores se preparaban para subir al pico más alto del mundo, conducidos por 6 guías profesionales. Lucas Iske había contratado los servicios de otra empresa, Adventure Consultants. Toda tu fuerza mental y física se centra en tu siguiente paso. No importa nada más. No importa que estés deshidratado. No importa que estés desnutrido. No importa que te falte el oxígeno. Es la voluntad la que te hace llegar a la cima. Cinco y media de la mañana. Lina Gamelgar era clienta de Mountain Madness. Estaba ilusionada, asustada, con dudas. Quería ponerme a prueba en la grandiosa fantasía de convertirme en una montañera capaz de sobrevivir al Everest. Por encima de 8.000 metros, los alpinistas entraban en la zona de la muerte, donde el aire era demasiado fino para la vida humana. Sabía que si cometía el más mínimo error, moriría. Si te tuerces un tobillo o si te pierdes de la ruta principal, mueres. Porque a esa altura no hay suficiente oxígeno para vivir. El guía de Mountain Madness, Scott Fisher, iba al final de su grupo para ayudar a los montañeros más lentos. El guía de Adventure Consultants, Rob Hall, realizaba la misma función en su equipo. Rob había subido al Everest 7 veces ya. Era un experto. Y le contratamos también por su capacidad de liderazgo. Para los primeros alpinistas, el ascenso empezaba a ser más técnico. Neil Weidelman, uno de los guías de Scott Fisher, tenía que fijar cuerdas en la cima sur, 100 metros por debajo de la cima del Everest. 9:58 de la mañana. Coloqué todas las cuerdas que tenía
y llegué a la cima sur. Y entonces me di cuenta de que los más rápidos podrían llegar a la cima, pero probablemente no todos. Los equipos habían previsto llegar a la cima a la 1 de la tarde para poder descender antes del anochecer. Pero los escaladores se empezaban a aglomerar esperando usar las cuerdas. La velocidad es seguridad en la montaña. Y mientras esperaba pensé, esto nos va a retrasar. No tiene buena pinta para nada. Casi todos los escaladores habían llegado a la cima de la arista sur. Por delante de ellos estaba la cresta sureste y el paso Hillary. De nuevo necesitaban fijar cuerdas. Pero uno de los sherpas encargados de esta tarea no había llegado a la cima sur. Los guías Neil Weidelman y Anatoly Bukriev tenían que tomar una decisión. Miré a Anatoly y le dije, si alguien va a llegar a la cima hoy, esos vamos a ser nosotros, pero lo tenemos que hacer ya. Los dos guías empezaron a fijar las cuerdas. Los primeros escaladores atravesaban la cresta sureste. Por debajo de ellos, Lucas Iske seguía escalando la cima sur. Sabía que su equipo iba con retraso. Le había prometido a mi mujer Sandy solo un intento de coronar el Everest. Ninguno más. Después volvería a casa. Miré hacia arriba y vi a la gente moverse. Y la única voz que oía en mi interior era: si ellos siguen, yo también sigo. Y seguí ascendiendo. De repente, me caí de rodillas. Agarré fuerte el piolet. Y todo se quedó en silencio. Un silencio sepulcral. Y empecé a oír otra voz. Creo que era la voz de mi corazón. Y creo también que era la voz del corazón de Sandy. Miré hacia arriba porque quería visualizarme en la cima del Everest. Algo que nunca iba a pasar y un lugar que nunca iba a pisar. Lucas Iske se dio la vuelta y volvió al campamento 4. Más arriba, Weidelman y Bukriev llegaban al famoso paso Hillary, el único obstáculo que quedaba entre ellos y la cima. Era otra sección que necesitaba cuerdas fijas. Bukriev subió el primero. Llegó a la parte superior del paso Hillary con cuerdas viejas que había por allí y un piolet. Los escaladores esperaban para ascender. Había demasiado tráfico en el paso Hillary. Y pensé, hay demasiada gente en la montaña y eso es lo que nos está retrasando. Una y 7 minutos de la tarde. Sobre el paso Hillary, Bukriev seguía ascendiendo hacia la cima del Everest. Cuando llegué a la cima, nos dimos la enhorabuena. Bukriev
Parte de su función era hacer que los clientes que llegaban a la cima hicieran el descenso rápidamente. Pero una hora después, Bukriev empezó a sufrir. Anatoly vino a decirme que iba a empezar a bajar. Y al principio pensé, bueno, a mí también me gustaría bajar. Pero teníamos que esperar al resto de la gente. 2:10 de la tarde. Mientras el guía de Mountain Madness, Scott Fisher, llegaba al paso Hillary, el guía de Adventure Consultants, Rob Hall, coronaba la cima. Se comunicó por radio con el campamento base. Hace frío y viento aquí. Si no os vuelvo a llamar, es porque todo va bien. 2:30 de la tarde. Todos los clientes de Mountain Madness llegaban a la cima. Pero no había rastro de su guía, Scott Fisher. Neil Weidelman quedaba solo a cargo del grupo. No podían hacer cima y bajar en un minuto. No pude conseguir que la gente subiera más rápido para poder bajar antes. 3:10 de la tarde. El equipo de Mountain Madness iniciaba su descenso. En el paso Hillary, el grupo se encontraba con su líder de expedición, Scott Fisher, que seguía ascendiendo. Me molestó un poco que fuera con tanto retraso. Tenía que estar con el resto del equipo. El grupo de Mountain Madness descendía por la parte superior de la montaña hacia la cima sur. Fue allí cuando por primera vez tuve sensación de miedo. Weidelman notó un cambio importante en la climatología de la zona inferior. Sabía que nos podíamos adentrar como mínimo en una ventisca. Después de 16 horas de escalada, las reservas de oxígeno empezaban a escasear. Y entonces, en la parte inferior de la cima sur, un miembro del equipo, Sandy Hill Pittman, se desmaya. Le suministraron una dosis de emergencia de esteroides, dexametasona. Cuando llegué, Sandy casi no podía hablar. Balbuceaba como podía con la mascarilla. Miré su bombona y le quedaba un poco de oxígeno, pero casi nada. Hice todo lo que pude para intentar levantarla y al final empecé a arrastrarla porque si no iba a morir, no había duda. La cumbre. 3:40 de la tarde. El guía de Mountain Madness, Scott Fisher, finalmente lo consiguió. Su sherpa guía le esperaba. Hemos llegado. Dios, qué cansancio. Baja de la montaña, Scott. 4:15. En el paso Hillary, el guía de Adventure Consultant, Rob Hall, ayudaba a Doug Jansen, un cliente agotado. Mike Groom, uno de los 6 guías, lo observaba. Miré el paso Hillary y recuerdo hacer así a Rob. Me respondió así también, así que pensé, todo va bien. Pero 15 minutos después, Rob Hall llamó por radio al campamento base. ¡Nos hemos quedado sin oxígeno! ¡Estoy con Doug! ¡Y se ha desplomado en el paso Hillary! ¡Necesitamos que nos traigan oxígeno de la cima sur! A 800 metros de distancia, Rob Hall estaba con Doug Jansen descendiendo del paso Hillary. ¡Doug!
Y Scott Fisher y su sherpa guía bajaban con dificultad desde la cima sur. Por debajo de ellos, Mike Groom y Neil Beidelman se acercaban al collado sur, donde se desencadenará finalmente la tormenta. 7:00 p.m. Los vientos eran muy fuertes. Había rayos y truenos que eran casi continuos. Y además, te bloqueaban. El viento nos estaba haciendo mucho daño. Y había oscuridad, viento, nieve y hielo. Habíamos perdido la orientación y toda la visibilidad. Lina Gammelgar estaba con ellos. Todo el mundo se había quedado sin oxígeno, y eso es como cuando te quedas sin electricidad. La gente se desmayaba, y los demás no podíamos arrastrarles. ¡No os separéis! ¡Seguidme! A ambos lados del collado sur hay unos precipicios muy abruptos y tuve la sensación, la premonición, de que si no parábamos y nos reagrupábamos, caeríamos por ellos. 10:00 p.m. Los 11 alpinistas se apiñaron. Nos apiñamos para entrar en calor y estar protegidos. Y nos golpeamos entre nosotros para estar despiertos. Es pura supervivencia. ¡No paréis de mover los brazos y las piernas! ¡No quiero morir! Tuve que luchar contra las ganas de dormir y no volver a despertar. Entonces, por un breve momento, el cielo se despejó. Y fue entonces cuando vi el contorno de dos picos. Era la oportunidad que estábamos esperando. Era nuestra oportunidad. Los picos sirvieron de orientación a los escaladores. Se pusieron en marcha hacia el campamento 4. Pero algunos estaban tan agotados que apenas podían tenerse en pie. Si no podéis andar, arrastraos. Los guías decidieron dejar atrás a los que no podían moverse. Era lo lógico, si no, probablemente hubiéramos muerto todos. ¡Permaneced juntos! ¡No os separéis! ¡Yo voy a pedir ayuda! Groom y Beidelman intentaban ayudar como podían a los que no podían caminar. En ese momento, éramos los únicos capaces de movernos. 5 personas se quedaron atrás. Llegamos directamente donde estaba el campamento. Se abrió la tienda y alguien me arrastró dentro. Y recuerdo que me rompieron el hielo de la cara. Y me tiraron un par de sacos de dormir encima. Y eso es lo último que recuerdo. Temblaba de forma tan incontrolable que estaba claro que si salía, sería otra víctima. Lina Gammelgar informaba a Anatoly Bukriev de la ubicación del grupo que habían dejado atrás. Le dije a Anatoly, están muy cerca, tienes que caminar en esa dirección para encontrarlos. Bukriev se adentró solo en la tormenta. 1:15 de la madrugada.
vio a un miembro del equipo a punto de perder la conciencia al campamento 4. Ninguno, menos Anatoly, podíamos movernos para ir a ayudar a los de arriba. 3 de la madrugada. Bukriev guiaba a 2 escaladores más al campamento. Pero no le quedaban fuerzas para rescatar a los 2 que quedaban. En ese momento, Anatoly se desplomó. No pudo más. Seis alpinistas de 2 equipos diferentes y los guías Rob Hall y Scott Fisher seguían en la montaña. Llevaban allí más de 24 horas. De mayo de 1996. A 365 kilómetros del campamento base, los Sherpas intentaban rescatar a Scott Fisher. Encontraron a Scott y apenas podía respirar, pero no respondía a nada. Creían que era imposible bajarle. Los Sherpas intentaban llegar al lugar donde estaba Rob Hall en la cima sur, pero se vieron obligados a darse la vuelta a 213 metros de su ubicación por el empeoramiento de la climatología. Seguía vivo, pero congelado e incapaz de descender. En el campamento base, Rob Hall conseguía hablar con su mujer embarazada que se encontraba en su casa de Nueva Zelanda. Hola, cariño. Espero que estés acurrucada en la cama. Suenas mejor de lo que esperaba. ¿Cómo tienes los pies? No me he quitado las botas para comprobarlo, pero creo que un poco congelados. Estamos deseando cuidarte cuando vuelvas a casa. Porque te van a encontrar. Intenta no preocuparte demasiado. No se volvió a saber nada de Rob Hall. La tormenta que azotó el monte Everest del 10 de mayo de 1996 se saldó con 8 vidas. El cliente de Adventure Consultants, Doug Jansen, y el guía Andy Harris murieron sobre la cima sur. Del mismo equipo, la alpinista japonesa Yasuko Namba murió en el lugar donde se agruparon. A pesar de pasar la noche de la tormenta a la intemperie en el collado sur, el cliente Beck Weathers logró sobrevivir. Pero debido a la congelación perdería la mano derecha y la nariz. El cuerpo del guía Rob Hall fue encontrado bajo la cima sur el 23 de mayo. Scott Fisher, el guía de Mountain Madness, murió solo en el collado sur. 3 escaladores de una expedición de la Arista Norte también murieron esa noche. Fue el peor desastre de la historia del monte Everest. A medida que las noticias de la tragedia se extendían por el mundo, la gente quería saber cómo podían haber muerto tantos alpinistas en un solo día. Ahora, repasando los sucesos y analizando las pruebas, revelaremos por qué el desastre fue inevitable y cómo 2 guías con tanta experiencia como Rob Hall y Scott Fisher acabaron en una trampa mortal.
Alan Hinks es uno de los pocos montañeros de élite que ha conseguido hacer cima en las 14 montañas del mundo que están a 8.000 metros por encima del nivel del mar. El Everest, la más alta de todas, está a 8.850 metros. Estar a 8.000 metros de altura es como estar en otro mundo. Es un poco como cuando tienes fiebre y resaca e intentas correr una maratón. Todo supone un enorme esfuerzo, incluso pensar o moverte. El 9 de mayo de 1996, Alan Hinks formaba parte de una expedición británica en el lado norte del Everest. Se vieron obligados a posponer su intento de cima cuando se desencadenó la tormenta. Según Alan Hinks, el desastre del otro lado de la montaña fue provocado por una serie de errores de cálculo fatales. En 1996 se tomaron decisiones críticas en el Everest. Algunas fueron acertadas y otras no. Todos los intentos de coronar cimas altas tienen una hora límite. Un tiempo para llegar y volver a bajar. La hora límite aceptada del Everest es la 1 de la tarde. Si se sale hacia el campamento base más tarde, los riesgos se multiplican. Las horas límite son importantes porque si no las cumples te vas a cansar más y te vas a quedar sin oxígeno. Retrasar el descenso después de la 1 también significa regresar de noche. No puedes ver bien, ni siquiera con los frontales. Y a eso hay que añadir la desorientación y la fatiga que provocan las altitudes extremas. Ese mismo día en el Everest, el clima empeoró rápidamente. Cuando anochece, hace mucho más frío. Posiblemente se llega a los 40 grados bajo cero. Y en una tormenta con viento se puede llegar fácilmente a 60 grados bajo cero. Y eso te quita la vida. Así que hay que cumplir el horario. Antes de iniciar el ascenso de 1996, ambos grupos fijaron la 1 como hora límite. Teníamos que estar en la cresta al amanecer. Teníamos que estar en la cima sur a las 10 o antes. Y en la cima a las 12. La hora límite máxima era la 1 en punto. Era la hora a la que debíamos irnos de la cima. Era la hora máxima, la última hora para irnos. Pero a la 1 del 10 de mayo, ningún alpinista de ninguna expedición había llegado todavía a la cumbre del Monte Everest. Hasta las 4 de la tarde, los dos últimos alpinistas no llegaron a la cima. Uno de ellos era Rob Hall, el guía de Adventure Consultants, y quien había fijado el tiempo límite a la 1 de la tarde. Alan Hinks quería saber por qué se produjeron esos retrasos para llegar a la cima. El mayor retraso del ascenso había sido por embotellamientos en dos secciones de la subida, debajo de la cima sur y en el paso Hillary. Las dos partes más difíciles de la subida que además exigen cuerdas fijas. Las cuerdas fijas son necesarias en el Everest para asegurar que la gente no solo suba, sino que baje de forma segura. Evidentemente alguien tiene que subir antes y fijar cuerdas en las partes más empinadas. Cuando los clientes llegaban a la parte inferior de la cima sur, no había cuerdas fijas. El plan era que Lobsang, nuestro Sherpa guía y el Sherpa guía de Rob salieran 2 horas antes que nosotros para tener más tiempo y fijar las cuerdas. Pero mientras los alpinistas esperaban, Weidelman vio que el Sherpa Lobsang tenía síntomas de mal de altura. Vi a Lobsang sentado con los codos sobre las rodillas y vomitando. Así que cogí la mochila de Lobsang y saqué todas las cuerdas que había. Lobsang no se pudo recuperar para adelantarse al grupo y fijar las cuerdas. Según Alan Hinks, el que no se fijaran las cuerdas demuestra que el propio plan fallaba. Enviar a 2 Sherpas a fijar las cuerdas un par de horas antes de que el resto del grupo saliera hacia la cumbre es muy arriesgado. Si una de esas 2 personas se ve afectada de forma radical por la climatología, es imposible fijar las cuerdas.
Los guías Anatoly Bukriev y Neil Weidelman tuvieron que encargarse de fijar las cuerdas. Y los alpinistas de los dos equipos se vieron obligados a esperar hasta que terminaron. Actualmente, para reducir los retrasos en Everest, se envía un equipo de avanzadilla para asegurarse de que la montaña está preparada antes de que salga nadie, y también tiene que haber por lo menos dos cuerdas, una para subir y otra para bajar. Pero en 1996, aunque las cuerdas se habían fijado antes, con 33 alpinistas intentando hacer cumbre, las colas se habrían seguido formando. La decisión de que dos expediciones grandes intentaran hacer cumbre el mismo día fue controvertida incluso entonces. El razonamiento que dieron fue que la montaña no se había escalado ese año, que la nieve era muy profunda y que con dos equipos tendríamos más sherpas y más guías. En un momento dado, Rob dijo que era mejor ir más gente, pero eso no tenía sentido porque más gente supone más dificultad, y más dificultad supone que más cosas pueden ir mal. Las fuerzas combinadas de dos equipos no solo provocaron los retrasos, sino que también afectaron a los dos guías. A pesar de su buena relación, los guías de las dos expediciones competían por las expediciones comerciales en el Everest. Seguramente hubo algo de presión, de rivalidad entre las dos expediciones. Así es la naturaleza humana. Rob Cole fundó Adventure Consultants en 1992. La compañía fue pionera en expediciones comerciales, donde los alpinistas profesionales acompañaban a clientes a la cima de la montaña. Nos guste o no, Rob era el líder del mercado en el Everest. Todo el mundo le respetaba. Scott Fisher era el recién llegado. Un guía carismático y con encanto, con aspecto de estrella de cine. En 1996 hacía su primer intento comercial de coronar el Everest. Scott siempre estaba intentando conseguir financiación y siempre pensaba con antelación, siempre pensaba en cómo conseguir financiación para la siguiente expedición. Los dos guías sabían que el éxito de esta expedición les haría ganar más clientes para la siguiente temporada. Y el 10 de mayo, casi todos los clientes de Scott Fisher llegaron a la cima antes que Rob Hall. Era una situación que podría haber hecho que Hall siguiera ascendiendo con sus clientes después de la hora límite. Rob vio como todos los clientes de Fisher hacían cima. Así que no tengo ninguna duda de que eso le influyó para seguir. La decisión de hacer volver a los clientes era de Scott Fisher y Rob Hall. Pero, ¿por qué unos alpinistas con tanta experiencia no tomaron las decisiones acertadas para evitar la muerte de sus clientes? Una posible respuesta puede encontrarse en los efectos mortales de las grandes altitudes. El doctor Jeremy Windsor ha dedicado su vida profesional a estudiar los efectos de la altitud en el cuerpo y la mente. En 2007 formó parte de una expedición de investigación a la cumbre del Everest e hizo importantes experimentos en la zona de la muerte. Todo lo que hay a 8.000 metros parece ir en tu contra. El oxígeno es increíblemente fino. A 8.000 metros hay solo un tercio del oxígeno total que se encuentra a la altura del nivel del mar. Es un lugar donde el cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir. Los alpinistas sufren un rápido deterioro de las funciones corporales, un estado conocido como hipoxia. La retina puede sufrir hemorragias. El ritmo cardíaco aumenta y las arterias se contraen. También afecta gravemente a las funciones mentales. La memoria a corto o largo plazo, el periodo de concentración, la habilidad para disponer formas, contar o deletrear palabras, cualquier prueba neurológica se ve afectada a grandes altitudes.
Hay pensamientos ilógicos, medias palabras e ideas vagas fluyendo por la mente. En la zona de la muerte, la capacidad de tomar decisiones de todos los alpinistas debió verse seriamente afectada. Pero informes de otros montañeros sugerían que Scott Fisher sufrió más que el resto. Ese día, Scott definitivamente no fue el Scott que yo conocía. A lo largo del 10 de mayo había estado diciendo que se encontraba mal y cansado y le vieron tambalearse. Eso podría ser la prueba de que Scott sufrió algo más serio que una hipoxia. ECA, o edema cerebral de altitud. Es una enfermedad que sufren uno entre 100 y uno entre 1000 cuando se pasa tiempo a más de 6000 metros. Se acumulan fluidos en el cerebro y el cerebro empieza a inflamarse. Entonces empezamos a ver los síntomas neurológicos. Disminución de coordinación y pérdida de equilibrio. Puede acabar en pérdida de conciencia y en última instancia puede ser mortal. Scott Fisher fue encontrado con el traje térmico desabrochado y, según su sherpa Lobsang, hablaba de forma irracional. Decía que quería quitarse el arnés y saltar de la cresta o algo así. En fin, cosas que los alpinistas no dicen. Así que puede que tuviera edema cerebral. Además, solicitó rescate en helicóptero a pesar de saber que por la falta de oxígeno, ningún helicóptero había aterrizado por encima del campamento base. Que un hombre con tanta experiencia y talento solicitara un rescate en helicóptero refleja que estuvo en un estado lamentable en esas últimas horas, cuando estaba con Lobsang. La falta de oxígeno en la atmósfera iba a tener otro efecto en el que posiblemente fuera el alpinista más fuerte en coronar el Everest ese día. Anatoly Bukriev era un alpinista ruso de la vieja escuela. Scott quería que Anatoly fuera el que solucionara los problemas, el que hiciera primero las partes más difíciles para que le salvara el culo a Scott si algo iba mal. Bukriev había decidido escalar el Everest sin oxígeno suplementario. El oxígeno artificial te mantiene caliente, te hace tomar mejores decisiones porque tienes más oxígeno para el cerebro. Lo que los clientes buscan en un guía es una persona con más fuerza, experiencia y conciencia que ellos mismos para que pueda mantenerles seguros y ayudarles. Si decides escalar sin oxígeno y tu cliente lleva oxígeno, está renunciando en parte o puede que totalmente a esa ventaja. La falta de oxígeno hizo que Bukriev no pudiera estar en la cumbre mucho tiempo. Su ayuda durante el descenso hubiera supuesto una gran diferencia. Ojalá Anatoly hubiera estado con nosotros en vez de hacer el descenso solo. Puede que hubiéramos podido llegar al campamento antes de la tormenta. Pero hay una cosa cierta. Cuando se desencadenó la tormenta, Bukriev fue indispensable. Anatoly hizo un esfuerzo muy heroico porque volvió y salvó muchas vidas. Lo que hizo fue sobrehumano. Uno de los mensajes más importantes del desastre del 96 es que los guías y los sherpas de la montaña deben llevar oxígeno suplementario. Actualmente el oxígeno es obligatorio para los guías del Everest. Ahora es posible repasar los sucesos de ese fatídico día para revelar por qué tantos alpinistas expertos perdieron la vida en el Everest. 9 de mayo de 1996. 19 horas para el desastre. Dos expediciones salían del campamento 4.
33 alpinistas intentaban coronar la cima. 7 horas para el desastre. Llegaban a la cima sur. Las esperadas cuerdas fijas no estaban allí. Se formaba un embotellamiento de alpinistas. 6 horas para el desastre. El primer alpinista hacía cumbre. Descendía unas horas más tarde de la hora límite. 3 horas para el desastre. El guía Scott Fisher llegaba a la cima después del resto de su grupo. 2 horas para el desastre. Scott Fisher caía enfermo. Rob Hall intentaba ayudar al alpinista inconsciente. Segundos para el desastre. 11 alpinistas a tan solo unos metros del campamento 4 son alcanzados por una ventisca mortal. En ese momento no hubo esperanza para algunos. A pesar de todos los errores y fallos, es posible que muchos de los alpinistas pudieran haber sobrevivido esa noche, de no haber sido por la severidad de la ventisca que les sorprendió durante el descenso. Ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora azotaron la ladera. Las temperaturas alcanzaron los 40 bajo cero. Pero hubo otro efecto menos conocido del cambio de climatología. En la tormenta del 96, la presión barométrica descendió y como consecuencia de ello, la cantidad de oxígeno en la atmósfera cayó. Se calcula que la cantidad de oxígeno en la atmósfera pudo haber bajado hasta un 14% durante la ventisca, en un momento en el que todos se habían quedado sin oxígeno suplementario. Eso fue crucial. Ahí sobrepasaron la barrera fisiológica. Para un grupo que había pasado 24 horas en la ladera, ahora sin oxígeno, esto supuso un gran cambio. Por eso la subida al Everest es una empresa tan peligrosa. Coronar la cima no depende solo de una meticulosa planificación. Para escalar el Everest se necesita una perfecta climatología. Se necesita que todo esté a favor, que las ráfagas de viento sean bajas, que la temperatura del aire sea cálida y el cielo esté despejado. Según Mountain Madness, la industria de los guías estaba formada por una comunidad de personas con ideas afines que trabajan de forma conjunta en la montaña. En este caso, se podría decir que la competitividad entre compañías pudo haber provocado los errores. Pero en última instancia fue la madre naturaleza la que lo decidió todo. Actualmente los pronósticos climatológicos son más precisos. En las secciones de más dificultad se fijan las cuerdas con mucha antelación. Las decisiones importantes se toman en el campamento base y no a más altitud. Y los guías deben usar oxígeno. Pero sigue habiendo peligros. Creo que la gente tiene una idea equivocada, porque si se analizara todo detalladamente, la gente dejaría de morir en el Everest. No hay que soñar. Siempre habrá riesgos en la subida al Everest. Si no quieres riesgos, no escales montañas, no lo hagas. Lina Gammelgaard se convirtió en la primera mujer escandinava en coronar con éxito la cima del Everest. Lukas Iske cumplió la promesa que le hizo a su mujer, nunca volvió al Everest. En 1999 Mike Groom consiguió su ambición de escalar las 5 montañas más altas del mundo. Neil Beidelman ha seguido escalando, regresó a la cima del Everest en abril de 2011. En 1997 Anatoly Bukriev murió en una avalancha escalando el Himalaya.